lista para el coleadero, que preparando la sopita también. La sopa, mire. Para llevarlo allá nomás, qué chulada. Para darles de comer a los charros, allá los muchachos que van a venir. Sí, señor, mire. Claro, que se quede, vemos el coleadero de hoy. No más. Que de puro gusto. Que oh, qué bueno. Gracias a Dios tenemos vida y estamos bien. Eso, qué bueno. Pues ya, ahorita empezando, antes de que se nos pase el tiempo y no haya chance, un saludito que ayudarme a mandar a toda esta gente, sí, que... sí, cómo no. Que nos va a ver. Un saludo muy especial a todos los que nos van a ver, que hoy mi hijo va a hacer rodeo y pues yo estoy haciendo la sopa. Un saludo a toda la gente que nos va a mirar y pues... pues que qué bueno que todos los que ya se fueron estuvieran para que calaran la sopa. Hice nopal, nopalitos y... pues lo típico del rancho, típico, ¿verdad? Unos palitos bien sabrosos. Y les mando un saludo muy especial a mis hijos, que pobrecillos, pues que están con las ganas de venir, pero pues bueno, en otra ocasión será. En otra ocasión será. Por ahí un para... saludo a toda mi familia, a mis hermanos, a todos mis hijos. Claro que sí, doña Raquel. Sí. Y pues echarle ganas, porque apenas se vamos empezando, sí, vámonos al lienzo. Vamos empezando, ¿verdad? Y hay que... pues echarle todas las ganas, porque sí, apenas vamos empezando el día. Mira nomás qué sopita tan buena. Miren. Por ahí alguien más que se acuerde, que quiera mandarle un saludito, sí, especial, por ahí que no se nos quede nadie por ahí. A Ramiro, mi hermano, que le mandara un saludo muy especial a Ramiro, mi hermano, a Efraín, a Antonio. Claro. A todos mis hijos, en especial a mis hijos, que los amo y los quiero muchísimo. Y que primero Dios, pronto nos miramos allá. Claro que yo sí. Aquí estoy haciendo la sopa, iba a ir de reina, pero primero hice la sopa. La sopita, ¿verdad? Claro que sí. Sí, como eso ve, es todo. Aquí estamos. Ándale, pues. Miren nomás. Una olla de nopalitos, bien sabrosos. Palitos, miren, bien ricos. Y aquí tenemos papas. Unas papitas, miren nomás. Unas papas con chile verde. Feliz año nuevo para usted, para toda su familia. Igualmente para usted y su familia, mi amor. Claro que sí. Y ándale, que empecemos bien el año y que Dios nos permita salirlo bien, ¿verdad? Claro que sí, así, así sea. Sí, señor. Ándele, pues, ándele, échele ganas a la sopita. Y bueno, amigos, pues aquí vamos empezando lo que es coleadero, aquí desde la casa de doña Raquel, la familia Holguín, que nos hace la invitación nuevamente a estar aquí. Ahorita en este momento vamos a partir para el lienzo hermanos Holguín, que ya está ya todo listo. Acaba de empezar el tamborazo, ahorita nos vamos a ir con las reinas a echarle ganas por allá, a tomar lo mejor que se pueda. Hace mucho viento, pero vamos entonces a ver cómo nos va con este bonito día. Hoy día 7 de diciembre, es un domingo 7, ¿verdad? Domingo 7 de diciembre del año 2024 ya. Aquí desde Mimbres, Valparaíso, Zacatecas, con la familia Holguín, con los hijos de doña Raquel, que siempre tienen a bien invitarnos a participar de sus eventos, de lo que ellos hacen y quieren que quede el recuerdo, ¿verdad? Para que quede grabado, que quede en el recuerdo. Y pues que la familia que está ausente de esta bonita tierra de Mimbres, Valparaíso, pues también tenga la oportunidad de ver un poquito de lo que andamos festejando, celebrando y en estos acontecimientos tan bonitos aquí del mero rancho. Y bueno, pues la invitación es para que nos acompañe en este videíto que con muchísimo gusto les compartimos desde aquí, desde Mimbres. Y pues, como les digo, iniciando con la música, ahí están las reinas, está doña Raquel con la comida preparándola, está todo listo y de aquí arrancamos a lo que es el coleadero.
Bienvenidos, pues acá andamos nuevamente en Indios Valparaíso, iniciando el coleadero acá con la familia Orguín, con el buen amigo Alejandro, con sus hermanos que de una forma u otra pues organizan estos bonitos coleaderos él y por ahí los amigos, los charros que vienen a acompañarlo. Y bueno, pues la invitación, amigos, para que nos acompañe un ratito acá por Mimbres en este bonito coleadero que está llevando a cabo hoy domingo 7 de enero del año 2024. Ojalá y que nos la pasemos a todo dar. La invitación es para que nos acompañe un ratito. Por aquí vienen llegando el tamborazo con las reinas, teniendo de edad de la casa de Raquel, con las reinas, con el caballo y toda la cosa. Bueno, amigos, pues aquí les vamos a presentar algunas imágenes de esto, de este día tan bonito. Desafortunadamente, una disculpa por el viento, está fuertísimo, demasiado fuerte. No podemos grabar correctamente como otras veces, pero bueno, vamos a presentarles estas imágenes lo más que podamos. Vamos a dejarles aquí un videito de este día bonito. Y muchísimas gracias por la invitación que nos hacen a venir a tomar estas bonitas imágenes para que queden en recuerdo y para que las personas que no pueden venir, que no pueden estar aquí presentes, pues también tengan la oportunidad de verlo por allá en los Estados Unidos o en diferentes partes por aquí de la República Mexicana. Bueno, pues aquí vamos a dar inicio, a comenzar con lo que es este coleadero desde Mimbres, Valparaíso, Zacatecas. Y pues la invitación es para que nos acompañe. Está el tamborazo, está la cerveza bien fría, los tequilitas, está empezando a llegar la gente. Se pone bueno, porque se pone bueno, siempre se pone bueno en este nuevo lienzo de los hermanos Holguín. Créanme lo que se están programando varios coleaderos. Bueno, nos tenemos la invitación nosotros a algunos a venir a grabarlos. Muchísimas gracias, y a los que no podamos venir, pues también de todos modos les agradecemos de todo corazón las invitaciones. Bueno, pues aquí vamos a comenzar, amigos. Está listo ya el partidero, como dice el corrido. Están listos los charros, están listos las vaquillas, por ahí los animalitos, todo está listo. Y vamos a comenzar. Amigos, la música que vas a escuchar de fondo, aparte de la que es la del tamborazo, pertenece a la banda Ramírez de Lobatos. No tengo derecho de usar la música de fondo. La uso para que tape un poquito el viento, que sopló muy fuerte aquí en Mimbres, en todas partes. Y pues uso el fondo para poder cubrir un poquito los fuertes vientos que se captan también aquí en el celular. Bueno, pues espero que les guste. Son corridos de mi tierra, de las bandas perronas que en aquellos momentos grababan esos corridos tan bonitos. Saludos a toda la familia Ramírez de Lobatos, también muy buenos amigos. Bueno, aquí comenzamos este día desde Mimbres, Valparaíso, Zacatecas, en este coleadero con la familia Holguín.
deseándoles lo mejor. Espero que hayan pasado unas bonitas fiestas todo diciembre. Ya entramos enero y empezamos con ganas nuevamente con lo que es la coleadera y las fiestas, y vamos a darle con todo ahora que se venga este nuevo año. Bueno, pues vamos a comenzar. Adornan la casa grande, los bien forjados balcones, sus pisos de cantera, perdidos en los rincones. Don Fernando se pasea por las 100 habitaciones. El virrey de Nueva España a un concurso convocó, buscando al mejor caballo, y entre mil uno quedó. El tambor de San Mateo, que el rey de España montó. La historia de mi patria, San Mateo ya tiene forma, dignidad y el valor, sus hombres tienen por norma. Aquí vio la luz primera, el héroe de la reforma. Desde 60 días, en Panamá bien nombrada, Jesús González Ortega, la plaza capitulaba. Así se dice una plaza cuando ya no hay nada. Las criollas y mestizas son tus hermosas mujeres, más bonitas que las flores que se dan en tus vergeles. Una vez y para siempre saben darnos sus quereres. La divisa San Mateo, que nos dio fama mundial, por su ganado de lidia, de bravura sin igual. No pocos por su nobleza, fueron dignos de indultar. Presidente del Valle por voluntad popular, Pedro Argomán y Rialzola, y muy digno de nombrar. Es Oliverio Sarmiento, cronista municipal. Aunque escondida la historia en antiguos manuscritos, Oliverio la investiga, venciendo mil requisitos. Para que sea conocida, tiene 6 libros escritos. Porque el Esforo Zavala y el señor Francisco Herrera logran con Matías Irene que el fallo a favor se diera, para que al fin del ejido dueño el campesino fuera. La hacienda de San Mateo de nuevo vuelve a brillar, cuando Juan Luis Blanco Jara fue al Congreso Nacional, y como charro completo quedará en primer lugar. Decía Jesús Talamantes al oír esos clarines: vamos con toda mi gente a perseguir a Martínez. Arriba caballo güero, arriba caballo prieto, vamos a aventar balazos a Martínez ya perfecto. Del 24 en que estamos, ya murió Julio Martínez.
libres quedamos. Decía Silverio su hermano: mire, compadre, no vaya, que conmigo basta y sobra para ganar la batalla. Decía Jesús Talamantes: compadre, tú bien lo sabes, que llevo un gallo muy fino que se llama Pedro Chávez. Pasaron por San Mateo con dirección a Milpillas y allí les dieron razón, estaban en Barranquilla.
cenero. Mataron a los Valdés en la hacienda El Astillero. Ese mismo día en la tarde cantaba un saltapadre. Julián le decía a Manuel que nos quedará suceder. Montaron en sus caballos y agarraron el camino. La muerte de los Valdés, ese sería su destino. Llegaron al astillero y en el rancho no había luces. Preguntaron por Noberto y Noberto andaba en cruce. Estaba Manuel Valdés al pie de un arpa cantando, sin saber que los cobardes nomás lo andaban tanteando. Julián le decía a Manuel, vámonos hermano mío. En mi cuerpo estoy sintiendo olitas de escalofrío. Dos cobardes no sabían ni cómo empezar la danza. Manuel, somos tus amigos, no nos tengas desconfianza. José y Guadalupe fueron esos hombres tan cobardes. Dejaron a los Valdés revolcándose en su sangre. Ya murió Manuel Valdés, que era hombre y no era cobarde. Ya se pasearán a gusto, ya mataron a su padre. Hacienda del Astillero, ¿por qué estás tan afligida? ¿Será porque a los Valdés les han quitado la vida? Ya murió Manuel Valdés, solo queda su retrato. En Huejuquilla del Alto fue amigo de más de cuatro. De las nubes nace el agua, del agua nacen los peces. Aquí se acaba el corrido de los hermanos Valdés. We'll be right back.
partido de la piedad. Un combate sangriento murió una gran cantidad. Cuando Nares al gobierno le ha ganado en realidad. Mi coronel puso un parte, oiga mi teniente Nares. Vaya juntando su gente, vénganse todos cabales, porque Flores viene fuerte y nos espera en los planes. Otro día por la mañana salió Nares con su gente. Se topó con el gobierno, lo atacó muy duramente. Flores se afortunó a un lado de San Vicente. Que tendrían aquellos hombres que a gritos y a carcajadas, que por no gastar en parque se mataban a pedradas. El general Flores dice, ¿y a dónde me escondo yo? Que al montar en su caballo lo salvó. Pero la capa y la espada, un villista le avanzó. Corrieron a fortinarse a la hacienda de García. Ninguno quería asomarse, uno al otro se decía, como la ves, compañero, perdió nuestra compañía. Adiós, general García, y afamados generales. Un saludo para los charros de la cuenca de Lobatos. Y agárrate, Miguel Ramírez. En 1920, al entrar a un coleadero, se mató un hombre valiente. Decía Miguel Rubalcaba, acabando de ensillar. Tóquenme los dulces nombres para empezar a colear. El caballo de Miguel no es pinto ni es colorado. Es un caballo tordillo del fierro del hacendado. Nadie lo podía matar.
riendo, Miguel lo siguió con ansia. Pero no se imaginaba que era para su desgracia. Su caballo era Tordillo, no se les vaya a olvidar. Lo arrastró 500 metros por un duro piedregal. Suénele fuerte, Herencia Ramírez. A las 10 de la mañana Miguel andaba coleando. Como a las 3 de la tarde Miguel estaba agonizando. Decía don Jesús María, una cosa si les digo, a los toros del jaral, los caballos de ahí mismo. Murió Miguel Rubalcaba, se le acortó su camino. Por vivir en las paseadas, una cruz le dio el destino. ¿Cómo anda? No, todo bien. ¿Echándole ganas? Bueno, sí. Ey, ey, ponte la cámara. Un saludo a Manuel Luna, mi cuñado. Ahora, estamos. Estamos, gracias. We'll be right back.
calle. No, vino de la tierra, de la tierra. De la tierra, sí.
está bueno. Thank you.
Daniel, ahí te va el saludo con la canción que me pidió el güey, la de... la de la yegua que venía, la de a la carga, algo así. Pero él le dijo de otro modo. Algo así. Si era ese y si no, se chinga. A todos mis hermanos. Para Daniel, Eleazar, Demetrio, Pequeña, Nancy, José Antonio, Claudia, Juan, Bruno. ¿Cuántos siguen? Y los que no estén en la lista. Papanaro también, partido de Mariano Tantumas. Ahí pasó la masa que viene con... Pero muy en especial a mi padre, a mi madre. Gracias, a ellos.
saludo también para todos los que nos acompañan aquí. ¿Cómo andamos, doña Raquel? Ay, mire. Ya se acabó la sopa. Ya se acabó, mire. Oh, qué bueno, mire nomás. Todo se acabó, Memo. Bendito sea Dios. Qué bueno que. Todo se acabó, las papas, el arroz, la sopa, los nopalitos, todo, bendito Dios. Todo se acabó. Hasta un día ajustamos, ¿verdad? Todo nomás, qué bueno. Nomás. Muy sabrosos los nopalitos. Sí, ¿verdad? Dos platos que me metí. ¿Verdad? Estaban ricos, ¿verdad? Sí, muy sabrosos. Los hice con mucho amor para toda la gente. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿De frío o no tiene frío? Sí, sí, tengo mucho. Yo cada ratito ya me voy para la casa. Sí, se está haciendo. Trae una chamarrota y ya le seguimos, ¿verdad? Sí, sí. Claro que sí. Bueno, a ver cómo nos va con el aire. Antonio. Está bien. Ay, Juana. No, 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 no,
más bien mucho, mucho menos más que chulada. Muy vientoso, demasiado vientoso. Bueno, vamos a ver cómo nos sale el videito. Esperemos que pues que se esté viendo bien y que más que nada pues compartírselo de todo corazón. El viento a veces nos, o sea, no se puede grabar bien, no podemos estar allá arriba del donde están saliendo los animales porque nada, volteé el estabilizador y un relajo, pero bueno, vamos a tratar de que hasta ahorita todo esté bien. Y bueno, ahorita mandamos a compartir estas imágenes gracias a la invitación que nos hace por ahí la familia Holguín. Saludos para Alejandro, para Daniel, por ahí para todos los que nos estén mirando en este video. Pues saludarles de todo corazón aquí, Guillermo Novia Moro, la tierra de la tierra. Compartiéndole estas bonitas imágenes aquí de su tierra, miembro del paraíso. Quiero también mandarle un afectuoso saludo por ahí para un buen amigo que tengo aquí de este lugar. Se llama el señor Martín Herrera, para él, para su familia. Afectuosamente ahí le mandamos un saludito. Bueno, para todos ustedes ahí estamos, bien nomás. Qué bonito, lo bonito, el tamborazo, oiga, los charros, tumbando los becerros, las vaquillas. Por aquí la música, las reinas, poniéndole las bandas, una chula. Andamos entierregados, parece que andamos allá como los picadores, todos llenos de tierra. Pero aquí andamos echándole ganas, a ver qué sale por ahí en este videito, dedicándoselo de todo corazón. Esta es cortesía y por encargo y cortesía de doña Raquel, por ahí, familia Holguín, claro que sí. Bueno, pues aquí seguimos en este bonito coliadero desde Mimbres, Valparaíso, Zacatecas, acompañando al señor Alejandro, a toda su familia, sus seres queridos, y a usted que nos está mirando desde su casita, desde donde quiera que nos ve, pues también le enviamos un afectuoso saludo para usted, para toda su familia. Bueno, vamos a continuar con estas imágenes que le tenemos para usted, ojalá, y nos siga acompañando un ratito más. Por ahí me encargaron que grabara este caballo, que le gustó mucho a un amigo por allá de unos lugares lejanos de aquí, por allá para Zacatecas. Mire, qué chula de caballo trae el amigo Alejandro Vivir. Así, el color que tiene, era una chulada. Y bueno, ahorita vamos a preguntarle si lo vende, ¿verdad? Si está en venta ese cuajón que trae por ahí ese hombre, Alejandro Vivir. Una chulada. Bueno, vamos a continuar. La sentaste, compadre, la sentaste.
aquello que relumbra por todo el camino real son los rifles del 18 que carga el Acrio Bernal. Tragedia de Bernal en Guadalupe empezó por unas barras de plata que decían que se robó. Acrio Bernal decía: yo no ando de robabueyes, yo tengo plata sellada en Guadalupe los Reyes. Rey vuela palomita, párate en aquel olivo que hasta don Porfirio Díaz quiso conocerlo vivo. Bonito era Bernal en su caballo el lucero, él no robaba a los pobres, antes les daba dinero. Adiós Sierra de Durango, donde habitan los pericos, él no robaba a los pobres, robaba a los puros ricos. Siéntate aquí, Crispín, ya siéntate a descansar y toma los 10,000 pesos por la vida de Bernal. Agarró los 10,000 pesos, los enredó en su máscara, le dijo a su coronel: prevéngame la cordada, prevéngame la cordada y un escuadrón militar, y vámonos pa' la sierra a traer a Clio Bernal. Rey vuela palomita, no te canses de volar, aquí se acaba el corrido del gran. Se ayuda, de Dios siempre es ayudado. Entre grandes lazadores, como el mejor fue contado. En pial y lazo de terna, fue muy bien calificado. Y en la cala de caballo, como él se ha admirado. Pues su llegó a la delita de muy grande estimación, con una rienda excelente y muy buena educación, dio la tornilla rodada de muy bonito color. La delita cobró fama y al comprobar la razón, el charro Lupe partido la compró sin dilación, se la llevó hasta su cuadra de Monterrey, Nuevo León. Su gusto los caripeos, llaneros y charriada, tengo presente el corrido, el que más le acomodaba, el potro lobo gateado y
la yegua colorada. Siempre bien montado, en San Mateo se paseaba, y a los Pérez de la hacienda, una flor les demandaba, por Agustín por sus hechos, la tuvo muy bien ganada, caballo bien arrendado, la suya de precisión. Requiere el ganado bravo, valor y gran decisión del venado y de Francisco. Siempre dio buena razón. Los toros bravos de Lidia son la muerte en el potrero. Agustín lo enlazaba, muy rápido y muy certero, no más cuando se ocupaba. Lucía un valor verdadero. Doña Arias iba de reina, de charros aventureros. En desfiles y charreadas, jaripeos y coleaderos, de su padre, siempre en el lugar primero. En desfiles y charreadas, lució siempre bien montado, a los de la Anhelita, cuando iba de abanderado, porque fue de aventurero. Porque iba a ser presidente. Ese comercio del valle estaba muy agradecido con su nuevo presidente, que nunca lo habían tenido. Ese señor don Remigio se paseaba y se sonría, porque él ya se daba cuenta que iba a morir ese día. Ese señor don Remigio, hombre de mal corazón, les pagó 500 pesos por la muerte de Ascensión. En el puerto de Lobatos ya lo estaban esperando, quienes aquí Ascensión Diaros, que lo vinimos buscando. Les contestó Ascensión Diaros con una voz muy consciente: yo me llamo Ascensión Diaros, su padre y su presidente. El señor don Pedro Tapia sí les iba a disparar, hombres, mujeres y niños comenzaron a llorar. Cuando pasó por Lobatos, lo miró toda la gente, pero no se imaginaban que allí iba su presidente. We'll be right back.
Al llegar a ese peinillo le echaron la soga al cuello. Cuando lo estaban colgando se le acercaba un cristero que dice: Ascensión Diaros, vamos, cambias de sombrero. Les contestó José Pedro: pobrecitos encuerados, cuando yo era jefe de armas me corrían como venados. Corre y vuela palomita de las alas amarillas, anda, avisaba al paraíso y a todos los de mil días.
tal? ¿Qué tal? Saludos. Buenas tardes, ¿cómo anda? Ahí andamos, ¿usted cómo anda? Oiga, feliz aquí en el rodeo. Sí, nomás qué bonito, ¿va? Oiga, bien despeinada, así que tiene. Que bien a gusto nosotras. Eso sí. Oiga, pues, para que vean que no todo el tiempo nos peinamos. No, no, pues así. Hace rato ahí estaban las comentando, pero aquí oiga, andamos ahorita como. Pero bien contentos aquí, en el rodeo. Se puso muy bonito, nomás que el clima no, oiga, no nos favoreció, pero, ayuda mucha, pero bien contentos, sí, nomás los charros, la gente, bien a gusto. ¿Ah? Mucha gente, muchos charros. Claro que sí. Oiga, Memo, la comida. La comida exquisita, oiga, no, los nopalitos. Oiga, los nopalitos, esos que no falten, ¿verdad? Ya ni la hace. No, muy delicioso todo. Todo, muy sabroso. No, claro. Qué bueno, Memo, le agradecemos que ande acá. Y pues un saludo a todos mis hermanos. Claro, ¿verdad? Que sí, por ahí, ¿para quién? ¿Para todos o me los puede mencionar? Híjole, déjeme ver si me acuerdo, dijo mi mamá, déjeme acuerdo, ver, mi hijo José Antonio, que está en El Paso, a Demetrio, que aquí anda, a Isaías, a Juan Carlos, a Eleazar, a Daniel, claro, a Claudia, a mí también, porque acá claro, estoy, claro, que a Pequeña en San Mateo, y pues a mi mamá, mire, pues aquí ahí andamos. Está. Y a toda la gente que nos mandó saludos, a toda la gente que nos conoce también, un saludo muy especial y feliz año. Y pues esperamos que un día también les dé Dios la oportunidad de estar aquí y de convivir en estas fiestas. Claro que sí, acompañándonos aquí a la familia Holguín, a los rodeos, a las fiestecitas ahí familiares. A las fiestas familiares y aquí estamos. Ahí les compartimos un poquito de las fiestas que entre familia y aquí en la comunidad se hacen. Claro que sí, muchas gracias. No, al contrario, Memo. Saludos a todos. Bueno, pues saludos claro a mis hijos. Muy bien. Azucena Fernández, que está en California. Azucena Fernández, en California. A Noé Fernández, que está en la Alabama. Muy bien. A Roberto Carlos, que está en Michigan. Muy bien. Arnulfo Fernández, que está en León. Y Adolfo Fernández, que está aquí en Valparaíso. Claro que gracias. Sí. ¿Cómo se llama usted, doñita? Marilena Escamilla. Marilena Escamilla. Uh-huh. Muy bien, pues un saludito para sus hijos, para toda la gente que la va a ver. Anda aquí viendo el rodeo, un poquito entumidos y toda la cosa, pero... pero mira, aquí pero andamos, bien a gusto, de todos bien a gusto. Nos gusta aquí. Claro que sí, es muy bonito, como queda todo eso. Sí, está muy bonito el rodeo. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, señora. Ándele. Bueno, pues aquí seguimos, amigos, en el coleadero. Aunque un poquito aeroliento, un poquito frío, hace un brillazo de bueno, yo estoy bien entumido, no sé la gente va. Pues aquí seguimos, sí, el aire nomás, que feo se puso. Se puso muy, muy mal. ¿Cómo anda, amigo? Aquí andamos echando una cubita. Una cubita, hace falta una cubita, no, en vez que de... El clima está muy helado. Hace falta mejor la cuba que, el, sí, que no, la cerveza. Necesitas, sí, ¿verdad? El amigo Luis Bonilla. Luis Bonilla. Luis Bonilla, claro que sí, por allá de... ¿Usted es de aquí o es del Valle, hombre? ¿De dónde es usted? Del Romerillo del Sur. Del mero Romerillo. Sí. A ver qué día nos invita a conocer. Bueno, ya conozco, pero a grabar por allá, a ver cómo anda la cosa por allá. Unos videitos bonitos. Allá, ¿cómo mucho, ve? Mucho al sur, pero... Claro que sí, chulada, ¿no? Sí, una chulada. Aquí el carnal, aquí sí es de miembro. Él sí es de miembro, ¿verdad? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal el tequilita? ¿Bien sabroso? Claro que sí, nos lo echamos para que se nos quite el entumido, ¿verdad? Porque me lo voy a tomar así solito. Un poquito saludando a los amigos, mira qué chulada. Él se llama Luis Bonilla, dice que es de por allá del Romerío del Sur, una chulada de rancho también.
Bueno, pues miren nomás qué clima nos tocó el día de hoy, ¿verdad? Andan las carpas volando por allá por todos lados. Está feo, pero la gente viene a todo dar, echándole tequilita, echándole cervecita, echándole por ahí un alcoholito para pa quitar el frío. Y pues aquí acompañando a la familia Holguín en este día tan bonito. Bueno, ni tan bonito, ¿verdad? Todo feillillo, pero lo bueno es la amistad, como dice aquí el amigo, y seguirle echando ganas. Bueno, vamos un poquito para allá a ver cómo anda la cosa, a ver cómo sigue. Y los invitamos a que sigan acompañándonos en este bonito video. Aquí desde Mimbres, a ver cómo se oye. Se oye feísimo, me imagino que el viento no nos va a dejar grabar como debe ser. Pero se los dedicamos de todo corazón y estamos aquí con ustedes. Ándale pues, gente de La Calera, gente de Trojes, gente de todos lados anda por aquí el día de hoy. Y pues a ver quién más podemos saludar por ahí. Vámonos pues. Y así están como les digo los vientos huracanados acá por Mimbres, Valparaíso. Vientos de abajo, son vientos acá del sur, de acá por acá del lado de me imagino que acá por Nayarit, de acá vienen de estos vientosones. Se va a poner frío, helado, en unos momentos más, me imagino. Y pues echándole ganas aquí un ratito más la tierra. Traemos la antenita para transmitir en vivo completamente. Desafortunadamente la luz no nos ayudó, se me olvidó traer la planta. No pudimos hacerlo en vivo. Bueno, será para otra ocasión, que el tiempo y el clima también nos favorezca un poquito más. Bueno amigos, pues seguimos adelante con uno de los temas. ¿Sí dice usted que por qué se llama la tierra de la tierra? Aquí una pequeña probadita de por qué se llama la tierra de la tierra mi canal. Vean nomás qué polvadero. Por eso se llama la tierra de la tierra. Se llega abril, se llega marzo y es cosa de no abrir los ojos en todo el mes, ¿verdad? Con pura polvadera, pura tierra por todos lados. Y a mí se me ocurrió así de pronto, qué tierregal, qué polvaderón. Entonces me ocurrió ponerle la tierra de la tierra, por lo mismo, ¿verdad? Aunque no es todo el año esos polvaderones, pero de todos modos ahí estamos, ahí está echándole ganas. Saludando a toda la familia Holguín, familia Soto, echándole muchísimas ganas aquí desde Mimbres. Gracias por la invitación y vamos a ver qué sale en este videíto, ya que el clima pues no nos está favoreciendo mucho. Bueno, por acá está la venta de cerveza, todo lo que da. Fíjese que no crea que está fácil tomar cerveza con este frío. Está un poquito medio frío, como para estar tomando la cervecilla, como que no se antoja mucho. Yo ya me eché unas 3, que 4 y luego un tarito de tequila por ahí. ¿Cómo andamos, amigo? ¿Bien? ¿Puro 100? Es todo. Qué bueno. Que si se vende, no se vende. Ahí va, como no queriendo. Es todo. Bueno, pues ahí está, mire, los charros. Un poquito entierregados, un poquito empolvados, pero hoy está llegando un baño bien a todo dar y pues a dormir, se ha dicho. Mira nomás qué chulada de ambiente. Aquí se pone bueno, grabamos un rodeito hace aproximadamente un mes y también se puso a todo dar, nomás que ese día estaba un poco lloviendito, estaba calmado. El día de hoy pues sí nos tocó el airazo con ganas. Ya nomás, qué chulada, cómo andan revolcados, bonitos, para que lleguen todos tiznadotes a la casa con este tierregal. Bueno, pues aquí seguimos desde mi. Saludos, amigo, ¿qué tal? Soy la raza, mire, a gusto, echándole ganas. Sí, ¿dónde llegué? No, ya lo dije, no, llegué bien pedo a la casa. No, ya llegué y me acosté. La mañana. ¿Qué hule? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Lecho, ¿cómo anda? Echándole ganas, es todo. ¿Cómo anda? Saludos. Aquí andamos, ¿qué? Échate una, toma. Sí, ahí está, ábrela. Richard, échame otra, por favor. ¿Cómo vas? Bien, aquí andamos grabando. Un saludo para quién, para tu carnal. ¿Quién es un saludo? Carnal José y Noel. Para José, para Noel. José y Noel. Claro que sí. Claro que se pone bueno el asunto aquí, ¿verdad? Salud pues. Órale pues, échale ganas.
Para ellos, ¿para quién más? ¿Cómo anda mi compa? ¿Tiene un saludito por ahí para alguien? Todo bien, saludo para los malos que están allá, que no pueden venir y no, pues que si un día les da licencia, que revisen la tierra y se vengan a disfrutar este bonito rodeo como el que está hoy. Claro que sí, allá nos vemos en Salitre el 18, para que se agarren bonito, claro, echarle ganas, pues. Con los que son de Salitre, porque yo no voy. Ya no. Me bueno, allá pues. Me pelean en Salitre, los que se puedan. Se bueno, así es la cosa. No, bueno, pues echarle ganas a Lucito y pórtense. Muy bonita fiesta en el Salitre que hacen y con la ayuda de Dios ahí nos vamos el 18 de marzo en el coladero que hacen todo el tiempo en el Salitre. Y que se va a poner a todo dar. Órale pues, pero tómele pues. Órale pues, salud pues, tómele. Ya está. Bien, que nos tenga el viejo. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Aquí andamos, ¿Cómo le ha ido, viejo? Estoy saludando a los amigos. Claro que sí. ¿Cómo le ha ido el coleadero? ¿Qué tal? Mira que está bueno, nomás que las vacas son muy malas, no se quieren caer. No quieren las garajas. No quieren ahora. Como bueno, que les hizo daño ayer la desvelada. ¿La desvelada del baile o qué? El baile, la levantada de niño. Bueno. Se comendaron bien. Eso sí, un saludito por ahí. Saludos para allá a mi abuelita que está en California. Mi abuelita Anita y luego la tía Leti. La tía Marta, mi tío Chato, el tío Miguel. Acá por Dallas estaba mi tía Soco y el tío Gustavo Flores. Y luego mi suegro que está aquí en el terrero ahorita. Mi suegro y mi suegra María Santa Pérez. Y en el Paso Texas está una cuñada Vanessa y su hija Samantha Navarro Flores. Muy bien. Y hay para todos, hay los tíos que están en California. Ahí está mi tío Ramiro, mi tío Antonio Soto. También allá en Santa Bárbara, el tío Rigo, el tío Balta, el tío Isidro. Claro que hay sí. muchos que toda, nos conocen. Toda la familia. Toda la gente que nos conoce y amigos que aquí anduvieran, pero es de Arcadio Fernández, de aquí de Miembres, muy picado, pesos jales. Ahí le mandamos un saludote. Bien, saludote, bueno. Pesos compas. Claro todos los que nos conocen saben que aquí tiene un amigo. Ya está. Órale pues, y a seguirle echando ganas. A seguirle porque... Sentamos cada rato. La tarde es corta y las vacas son muchas. Eso sí. Está bueno, órale, bueno. Pues, échale ganas. Saluditos, ¿eh? Saludos, ay, suscríbanse a la tierra, órale. Ya dijo, sí. Así mero. Está bueno. Con eso. Bueno, pues, bien, amigos, aquí seguimos en este coleadero. 7 de enero, ya del 2024. Fíjense, nada más cómo se nos da el tiempo pronto. A ver, dígame. Se me olvidaba los meros, ¿verdad? Mis hermanos que están ahí en Oregon. A ver, ese Eleazar Olguín, Isaías Olguín, Juan y Daniel Olguín. Que también aquí andaba el día 3, pero pues ya no quiso. Ya no quiso estar. De modo. Sí. Así es, unos van y otros vienen. Todos modos, saludotes. Ay, disculpen, pues ay, las risas y los nervios no son gratis. Es todo. Pero bueno. Échale ganas. ¿Y el Beto qué? Ya está, Betito. ¿Para quién? Para el saludo al compa Alex. Para mi carnal Alex, para todos. Mis carnales. Estamos. ¿Y luego? ¿No más? Saludita. Que... Adiós, que general Amaro. Usted va sobre un tesoro. Usted va sobre un caballo al que le suspiro y lloro. Apache es un cuaco raro con 4 pezuñas de oro. Señores Amaro, de Lobatos y de Corrales Sombrerete. Señores Mier, un saludo. Lo bajaron de la sierra a ese caballo cerrero. Ya estando acá por mi tierra, le quité lo pajarero. Y aunque me dio mucha guerra, se hizo veloz y ligero. Le puse el nombre de Apache, no más porque fui su dueño. Ya estando frente al mariachi, bailaba un son navajeño. Era un caballo azabache de gran perfil aguileño. Un gran revolucionario al cielo aventó un disparo. Me dijo, compa,
caballo, no importa que sea muy caro, lo quiero para mi gallo, llamado Joaquín Amaro. Adiós, general Amaro, usted va sobre un tesoro, usted va sobre un caballo, al que le suspiro y lloro. Apache es un cuapo raro, con cuatro pezuñas de oro. Yo le vendí mi caballo, no hizo ningún comentario, lo vi partir como rayo, pero el gran divisionario notó en el trato mi fallo. Peleando en pro de Madero, Amaro triunfa y conquista. Apache llegaba entero, llevando al jefe villista, en el ataque ligero, perdiéndose de mi vista. Adiós, general Amaro, usted va sobre un tesoro, usted va sobre un caballo, al que le suspiro y lloro. Apache es un cuaco raro, con cuatro pezuñas de oro. Y los del otro lado, los que están familiares, están al otro lado, mis hijos y todos allá. Claro que sí. Que estamos aquí en la fiesta de Mimbres. Puro Mimbres. Y con Holguín. Claro que sí. Ahí está. Ahí está, pues. Ahí está. ¿Dónde pues? Me voy a poner a llorar. Me voy a poner a llorar enseguida. No, no, no. ¿Cuál llorar? Nada de llorar. No, échale ganas, ¿eh? Ahí estamos. Vámonos, pues. Órale, pues. Échale. No, usted trae. Ahí está, bueno, pues aquí ya está casi oscureciendo, ya casi nos retiramos. ¡Vargas! ¿Dónde va? ¿Quiere que se los grabe? No, no, entrevista a ir acá a los demás. A todo mundo, cariño, ¿cómo andas? No, no, bien, gracias a Dios, aquí andamos bien en esta fiestecita. ¿Ya listo para los del Salitre? Una provincia buena, ¿no? Para los de marzo, primero Dios. Primero Dios ahí. Sí, gracias a Dios. Mándale un saludo a la a Vichy, a todos los de Chicago, a Doño Perales, a todos los Perales. Claro, a los tiburones. Tiburones, a todos, y que gracias a Dios aquí estamos bien. Claro que sí, echale ganas. Desde Denver, Colorado, una modelo. Una bien a gusto, una bien gusto. Más. Entumidos, pero ya estamos aquí. Entumidos, sí, claro, bien entumidos. No, gracias. Con este brillazo. Echale ganas, Cánico, Toma el gusto. Entrevista a Román, ya que no sé. Eso sí, ahorita vamos con Román. ¿Dónde pues? ¿Dónde anda Román por ahí? Bueno, pues amigos, aquí seguimos en el coleadero, echándole ganas, echándole grabación un poquito aquí con un poco de tierra por todos lados, las orejas y por todos lados, pero aquí seguimos echándole ganas. Copa Curry, ahí anda, echándole ganas. Ahí voy, a ver si no me apachurro el caballo por acá. Canano, échale ganas, ¿cómo andamos? ¿Cómo?
¿Cómo andas? Bien. ¿Qué hay para la calera o qué? Aires, suelo. Muchas fiestas el mes que entra. ¿Tienes dónde invitar o qué? ¿Onda? No, Memo. Ya sabes, Memo. Ya está, pues, échale ganas. Y tómale tequila porque no tengo mucho frío, ¿no? Para las y boca, los mendigos. Ay, caramba. Bueno, pues hay que echarle. Ya está, sí, cómo no. Vamos a echarle ganas, ¿eh? Bueno, así mero. ¿Qué era con esto? ¿Cómo andamos, señores? ¿Bien? ¿A todo dar? Eso es bueno, échale ganas, tómale para el frío. Que sí, el frío. La buena Chabela, la buena compa.